Hola, muy buenas noches amigos, mi nombre es Fernando. Anteriormente, bueno, muchos me conocen por el manual de corte de oro que lo puse, y la verdad mil disculpas a todas las personas que no he respondido. He estado en clases y casi no he tenido tiempo para estar en la computadora. El día de hoy, ante la problemática de que las laptops se calientan bastante y baja mucho el rendimiento en los videojuegos, y no solo en eso, también aquellas personas que trabajan con gráficos. Y otra cosa es que también que muchas personas compran lo que son estas tablas de aquí. Son unas tablas de refrigeración. Y bueno, yo le corté esa parte metálica. Supuestamente esta tabla tiene un ventilador central y cuando le conectas el puerto USB sopla una brisa de aire. Pero esta brisa de aire choca en el plástico y no ingresa directamente en el procesador. Ahora, viendo otro punto de vista, mayormente las computadoras de escritorio tienen un cooler que es mucho más grande y absorbe bastante aire, por lo cual enfría más rápidamente el procesador. En el caso de la laptop no podemos exigirle muchos recursos, porque realmente las laptops solo tienen un procesador y tiene un procesador, claro. Y la parte del cooler, la parte de la refrigeración, tiene láminas de cobre en algunos, tiene láminas de aluminio, seguidas, bueno, por unas tuberías pequeñas de cobre, que es un buen conductor de calor, por cierto. Pero el ventilador es tan pequeño que no es capaz de poder enfriar rápidamente. Entonces, cuando juegas videojuegos o levantas gráficos pesados, la computadora tiende a lentearse. Pero esto lo hace para no morir. En este caso muchas personas le compran el cooler y algunas, bueno, a mí no me ha mejorado nada. Pero viendo todo eso y viendo en Mercado Libre y todo eso, vi un cooler que la verdad estaba un poco caro. Y lo vi mucho tiempo y todo eso y vi que lo único que hace es absorber el aire. Es como una aspiradora. Bueno, yo agarré de un cooler, de un procesador Intel. Bueno, era un procesador muy viejo que me regalaron. Bueno, como verán, aquí le quité el cooler. Y el cooler yo le coloqué en esta parte de aquí. Como verán, ya lo tengo conectado. Y de verdad sopla muy fuerte. Aquellos que tienen una computadora, si acercan un poco su mano, ahí van a ver que sopla un aire bárbaro. Ya. Bueno, así yo dije, bueno, si hay esos nuevos enfriadores que están saliendo, que tú le pones en la entrada, en la salida de aire caliente, lo que hace este cooler, para mí es más efectivo porque chupa todo el aire caliente, es más, hasta forza a que se, hasta, es más, bueno, perdón, hasta, bueno, lo que hace esto es hacer que enfríe con más, eficacia lo que es el procesador del laptop, ¿ya? Actualmente yo le puse esa regla porque no tiene otra base más, ¿no? Ya voy a pensar en algo. Pero este es un prototipo que yo hice. ¿Ya? Como verán, ahí está la entrada de aire. Y ahí sopla un aire caliente. Pero, de aquí está absorbiendo bastante, es como una aspiradora. Bueno, lo que yo voy a hacer, como todo está cerrado, lo voy a conectar aquí. Calza perfecto. Bueno, porque también tomé todas las medidas para hacer este trabajo. El ventilador que acabo de hacer trabaja con 12 voltios. Yo los conecté aquí, 12 voltios, y están conectados directamente a un cargador de iPod. Bueno, un iPod chino. Bueno, este iPod trabaja con una capacidad de 12 voltios. De verdad, muy interesante. Yo no pensé que botaba 12. Bueno, ahí pueden apreciar. Trabaja perfecto. Y bota bastante aire. De verdad, sí que lo succiona bien. Y ahora esta parte de aquí, que paraba muy caliente, ahora para frío.
y siento como una pequeña brisa que absorbe a través del teclado. Claro que lo contrario de esto es que si tiene un aire más fuerte va a tender a ensuciarse un poco más rápido el ventilador. El ventilador, las celdas de refrigeración que tiene la propia laptop y parte del teclado. Pero lo que pueden hacer ustedes es cada mes, destapan la parte trasera de la laptop. En este caso mi laptop tiene una tapa trasera de plástico que se retira fácilmente, y lo limpia con el cooler, lo sopletean y listo, eso es todo. Normalmente muchas personas cambian lo que es la pasta térmica cada 6 meses, pero les recomiendo que compren una pasta térmica que tiene como partículas de plata y es de color plomo. Bueno, este es el video que yo quería mostrarles, y también juntamente con este video voy a subir algunos cartones y cómo fue que lo fui armando de a poco. Bueno, hasta un próximo video. Bye bye.